Bueno, y continuamos con más información. En Guayaquil, una mujer fue apuñalada por parte de su ex conviviente. Luego del hecho, el presunto agresor fue detenido gracias a la ayuda del populacho. Acudió a la casa de su ex conviviente para visitar a sus hijos y por poco los deja huérfanos. El hombre le asestó al menos 6 puñaladas a la madre de sus vástagos y posteriormente intentó huir a bordo de un bus, pero fue retenido por el populacho. No respetó a la señora suegra que se encuentra en silla de ruedas y había cogido un cuchillo en la cocina y profirió a herir a la persona. Trató de darse la fuga, el populacho le impidió de que se dé a la fuga, alcanzándolo en las calles Esmeraldas y Rosendo Avilés. El suceso se dio lugar en las calles Esmeraldas y Chambers, en el sur de Guayaquil. Los vecinos indicaron que el sujeto tenía varias semanas separado de su conviviente y que solía llegar en estado etílico. El señor está justamente en estado etílico y justo ahí viene la madre de mi cliente, con sangre incluso en su cuerpo, porque en presencia ha defendido, a pesar de estar en una silla de ruedas, esto ha sido en presencia de sus hijos, que es lo más terrible, ¿no? La suegra del presunto agresor denunció el hecho en la fiscalía, mientras que la víctima permanece con pronóstico reservado en una casa asistencial. Informó Jorge Salazar.